Bienvenidos nuevamente a este su canal Salud en Tus Manos. Para servirles, soy la doctora Georgina Landazuri y el día de hoy hablaremos sobre herpes zóster. Y esta es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente de la varicela zóster, esa que nos pudo haber dado de adolescentes o de pequeños y que se queda ahí guardadita en los nervios periféricos. Esto nos puede ocasionar una lesión en forma de ampolla que va a ser de una característica específica para que produzca dolor y ardor. Pero bueno, coloquialmente es conocido como culebrilla, culebrina o culebrón. En algunas zonas del Mediterráneo como España, Italia y Malta también se le denomina fuego de San Antonio. El nombre de la familia herpes viridae, por favor no lo confundamos con el herpes simple porque esta es otra enfermedad. Proviene del griego que significa reptar y esta es por la característica de las lesiones y de ahí también viene su nombre de culebrilla. Esto se debe a que provocan una diseminación de las lesiones con un aspecto reptante. El término zóster proviene del latín zóster, llamado también cinturón, por la distribución en banda de la erupción que se produce en esta patología. Aquí les dejo unas pequeñas imágenes para que nos vayamos dando cuenta de cómo se ve. La descripción del herpes zóster está presente en los textos médicos desde hace mucho tiempo. El herpes zóster es una enfermedad distribuida mundialmente, a diferencia de la varicela, que da generalmente en épocas de calor. El herpes zóster puede salir en cualquier época. Si bien da más en el calor, no distingue si es primavera, verano, otoño o invierno, no importa. Puede salir en cualquier momento. No tiene una estacionalidad. Se calcula que afecta alrededor del 20% de la población. Puede aparecer a todas las edades, aunque es más común en personas mayores de 50 años. Y esto es debido a que tienen mayores factores de riesgo, como lo son el estrés, la exposición a toxinas y algunos traumatismos o incluso ansiedad o depresión, enfermedades como el cáncer, la diabetes. El chiste es de que tenga el paciente el sistema inmunológico comprometido. Es más, si durante la gestación la madre ha padecido de varicela, puede que haya ocurrido una primoinfección en el feto durante el tiempo que esté en el útero y se desarrolle herpes zóster en la lactancia. Se estima que el 26% de los pacientes que contraen herpes zóster desarrollan complicaciones y la complicación más importante de esta enfermedad es la neuralgia posherpética y esto es un dolor crónico incluso ya que desaparecieron las lesiones. La mayoría de las personas que tienen el cuadro de varicela en la infancia pueden parecer o padecer herpes zóster en la edad adulta. Durante la infección primaria del virus pasa a los nervios y sensitivos y se extiende hasta las fibras sensitivas de los ganglios nerviosos. Cuando el sistema inmunitario o inmunológico está ahí latente, controla la infección, el virus permanece dormidito, ahí específicamente en los ganglios de la raíz dorsal y la médula espinal u otros pares craneales de la cabeza, al parecer puede permanecer ahí toda su vida, aunque no se sabe con certeza si también puede estar en las neuronas o en las células del cerebro o en ambas. El virus es inactivo, no causa daño, no se multiplica
y no puede ser infeccioso hasta que el sistema inmunológico baja, como ya lo comentamos, y entonces este virus se puede reactivar. Generalmente el sistema inmunológico mantiene al virus inactivo cuando este se deteriora con enfermedades como las que ya comenté, el aumento de la edad. El virus se reactiva y repica en los ganglios, por lo que frecuentemente produce un dolor muy intenso, una inflamación e incluso los virus circulan en el organismo provocando inflamación del nervio que está afectando. Este puede ser muy intenso, puede ocasionar inflamación de la piel y por lo tanto una formación de ampollas. Aquí les vuelvo a dejar unas imágenes y esto explica el motivo por qué el dolor se manifiesta incluso antes de que salgan los síntomas de la piel o síntomas cutáneos. Los primeros síntomas del herpes zóster pueden ser muy inespecíficos, incluyen algunas veces ninguna molestia hasta que ya aparecen las lesiones cutáneas, pero generalmente pueden tener dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, fiebre, malestar general, y estos pueden durar de uno a varios días. Después de esto puede seguir picores, hormigueos y dolor que puede llegar a ser extremo en todo el área de la zona del nervio afectado donde aparece una erupción cutánea. Este dolor puede presentar múltiples características como pueden ser punzante, ardoroso, picante, etc. y suele desarrollar en brotes agudos y exacerbados. Además, el paciente muestra mucha sensibilidad y el dolor es específico en el sitio afectado. En esta fase puede incluso haber problemas de diagnóstico porque se puede confundir con otras patologías como infarto al miocardio, cólico renal, colecistitis, glaucoma. Depende mucho de la zona afectada en el que se encuentre el herpes en ese momento. Algunos pacientes pueden tener estos síntomas y no desarrollar el malestar cutáneo, lo que se denomina zóster sin herpete, o sea que no tiene las lesiones y bueno, es más difícil de diagnosticarlo. Puede dificultar mucho el poder decidir si realmente es esta enfermedad. La fase posterior comienza de las 12 a las 24 horas después y contribuye al desarrollo del característico salpullido cutáneo. Las lesiones comienzan como unas manchas rojizas que pasan a ser después vesículas distribuidas de manera lineal, comúnmente en un patrón que simula un cinturón y sin pasar de la línea media. Ojo. Las regiones más comunes son la región media del tórax, la zona oftálmica, la cara. Puede tener consecuencias incluso en la visión. Rara vez ocurre en la mitad distal de las extremidades, pero no quiere decir que no pueda salir. Les digo, generalmente va a salir como en la zona de la axila, en la zona de la mama, en la parte trasera de la espalda, pero siempre va a ser de un solo lado y generalmente es como si fuera un recorrido de algún animalito, porque va a ser así, lineal. Al tercer día las vesículas se van transformando en ampollas llenas de un fluido seroso, generalmente dolorosas y acompañadas de mucha ansiedad y un cuadro que puede ser incluso como gripal, con fiebre, cansancio, dolor generalizado. Estas se secan permaneciendo como costras durante 2 o 3 semanas. Ocasionalmente el contenido de la vesícula puede ser hemorrágico o sanguíneo y estallar en un plazo de 7 a 10 días. Cuando esto ocurre, resuelve con cicatriz o la piel queda manchadita. Cuando el virus del herpes zóster afecta la visión oftálmica o el nervio oftálmico, la erupción parece a la mitad del cráneo, después del ojo, hasta la coronilla y se manifiesta con ampollas en la punta y el lateral de la nariz y puede provocar daños incluso en la córnea, puede provocar lesiones incluso ceguera. También puede provocar lesiones en boca, en oreja, en faringe, en laringe. Las ampollas son muy contagiosas cuando hay contacto directo, normalmente en los primeros 7 días y puede pasar de una persona a otra con el contacto directo. No se pasa por el contacto, por la saliva o porque esté cerca del paciente, por la respiración, por el contacto casual, esos no, ¿vale?
Y existen pruebas de laboratorio disponibles para el diagnóstico del herpes zóster. La prueba más utilizada es aquella que detecta los anticuerpos IgM específicos para el virus. Y estas aparecen durante el curso del herpes zóster y la varicela, pero no se encuentran mientras el virus está latente. O sea, cuando no está activo, estas no se van a encontrar. En laboratorios más específicos se puede hacer una recolección de lo que es el líquido de la ampolla, pasarse por PCR y hacer un diagnóstico con el ADN del virus. Y bueno, en general, el tratamiento como tal no va hacia la eliminación del virus del organismo, sino para paliar los síntomas, ya que como les dije, este virus puede quedarse ahí guardadito en los nervios y puede haber una segunda reinfección si el sistema inmunológico está deprimido. Algunas literaturas dicen que no existe la reinfección, otras dicen que sí. Finalmente, todo va a depender mucho del sistema inmunológico de cada paciente. El tratamiento puede ser más para evitar lo que es la neuralgia posherpética, aunque en realidad se ha descrito que no todos los pacientes la van a cursar, pero que quienes pueden tener mayores problemas para este tipo de complicaciones son los adultos mayores. Sin embargo, cada paciente es diferente. Los pacientes con dolor de leve a moderado pueden ser tratados con analgésicos, lociones tópicas de calamina. Puede usarse crema tópica de lidocaína y puede administrarse medicamentos como la gabapentina, como antivirales. En este caso puede ser a base de la aciclovir, pero pueden ser varios, o sea, no solamente ese. Sin embargo, el aciclovir es uno de los medicamentos más fáciles de conseguir, que siempre irán con receta médica, porque recuerden que el tratamiento va a ser característico para cada persona. La erupción cutánea junto al dolor normalmente persiste de 3 a 5 semanas. Ya existe una vacuna, no está en sector salud abierta. Esta vacuna es del laboratorio MSD y bueno, todavía no está como muy abierta a todo el público. Porque el dolor sí puede persistir mucho, pero depende mucho también de la alimentación, del ejercicio, de la meditación. Recordemos que entre más elevado tengamos el sistema inmunológico, menos estas enfermedades nos van a afectar. No quiere decir que yo soy diabético, hipertenso, que tengo cáncer y a fuerzas me va a pasar esta enfermedad. No, no necesariamente. Sin embargo, se va a hacer más vulnerable el paciente si las padece. Espero que les haya agradado este tema muy chiquitito, pero muy de la mano con enfermedades infecciosas que afectan a la piel y que son muy dolorosas. Este fue Salud en Tus Manos. Yo soy la doctora Georgina Landazuri y nos vemos la próxima semana.